Pues es lamentable que no se pondere la cordura por parte, en este caso, del gremio magisterial. Tengo entendido que la mayoría de ellos ya están en aulas y desafortunadamente en Calquinilla y en Eselchacán son casos que no se han concretado. Esperamos que permee la mesura de parte de los docentes, porque finalmente ya se tendieron los puentes para poder lograr llegar a la normalidad de que se le dé clases a los niños y jóvenes de nuestro estado, y es lamentable que ellos sigan en una postura tan radical.